La Radio del Salto y Producciones La Repera presentan El Lago de los Cisnes, el primer serial radiofónico del Salto. Episodio 1. Noticia de última hora. Fuentes oficiales confirman la muerte por causas desconocidas de Natasha Viroskayanova en su piso de Madrid. La coreógrafa rusa estaba a punto de estrenar en el Teatro Real una obra inspirada en el ballet del Bolshoi, compuesto por el compositor ruso Tchaikovsky, El Lago de los Cisnes. El pasado mes, un periódico ruso afín al presidente Boris Berezovsky lanzó una campaña denunciando al artista por su vinculación política con el disidente Alexei Udaltsov y sus tomas de posición feministas. En el Teatro Real de Madrid. El Kremlin no ha hecho ninguna declaración todavía. ¡Qué horror! ¿Pero quién ha podido hacer algo así? ¿Y qué vamos a hacer con todas las entradas que hemos vendido? Los periodistas se han puesto a grabar delante de la puerta. No han perdido ni un segundo. Buenos días, Amaya. ¿Ha venido Pierre de Lille esta mañana? Buenos días. Pues no, ayer se fue con Natasha y ya no le hemos visto. Y hemos intentado hablar con él por teléfono, porque hay un montón de periodistas preguntando si pueden entrevistarle. Y han preguntado por usted también. Me imagino que no querrá hablar con nadie. Voy a intentar contactar con él. Si se presenta, decidle que le espero en mi despacho. Y vosotras, con los periodistas, ni una palabra. Os lo pido por favor, para no añadir más problemas a los que ya tenemos. Y no quiero conceder ninguna entrevista. En el edificio de la coreógrafa, unas horas antes. Sí, claro. Los niños del segundo son insoportables. Son unos maleducados. Ayer he tenido que limpiar dos veces la escalera. ¿Qué hora es? Qué raro que la rusa no haya bajado todavía. Tendría que estar saliendo ya para los últimos ensayos. Voy a subir. ¡Señora Viroskayanova! ¡Señora Viroskayanova! ¡Señora! ¡Señora, está ahí! Voy a entrar. ¡Señora! Son las 8, se ha quedado dormida en el sofá. ¡Vaya caos hay aquí! ¿Qué ha pasado? ¡Dios, qué susto! ¡No entiendo todo! ¡Ne prima, yo soy! ¡Ale, loro, fuera! ¡Ah, qué bicho! No me acostumbro, no entiendo por qué se ha tenido que traer este pájaro y todo lo demás. ¿No lo habría podido dejar en Moscú? ¡Señora! ¡Despierte! ¡Dios mío! ¡Está muerta! En el aeropuerto de Barajas, Anne, periodista, intenta hablar con su novio, Pierre de Lille. Pierre, hablé con mi jefe y me dejó investigar unos días en Madrid sobre lo de Natasha. Ahora estoy en el aeropuerto. Porfa, dime algo, me estoy preocupando un poco. Estoy tomando un café ahora en un bar. Espero tu llamada. Habíamos quedado para hablar y no contestas a mis llamadas desde ayer por la noche. No sé qué hacer, si ir al teatro, a la policía. Hablé con la directora del teatro y tampoco tiene noticias tuyas. Porfa, devuélveme la llamada. Gracias. Rusia acaba de condenar a Alexander Kolchenko y a Oleg Sentsov a 10 y 20 años respectivamente por su participación en las manifestaciones que tuvieron lugar en 2014 en Crimea en contra de la invasión militar rusa. Desde hace varios años, Kolchenko es conocido por sus compromisos antifascistas, sindicales, anarquistas y ecologistas. Permitió la difusión de una película sobre el asesinato de la periodista independiente crimea Anastasia Baburova en Moscú en 2009.
organizó manifestaciones pacíficas de protesta contra la intervención rusa que falseó el referéndum del 16 bueno, de marzo de 2014. Lo voy a intentar otra vez. ¿Sí? ¿Diga? ¿Pierre? No. Acabo de encontrar este teléfono en una papelera del Retiro. No para de sonar. ¿Dónde, precisamente? Cerca del estanque. ¿Conoce a su propietario? ¿Puede esperarme? Estaré en 20 minutos. Tomo un taxi y voy para allá. Tengo muchas cosas que hacer. Le pagaré el tiempo que me espere. Continuará.